please just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out, figure it out. We haven't been our best for long. I think that we just... Pues aquí tengo todo lo que voy a estar ocupando para la decoración del baño para este verano 2024. Les voy a estar comentando dónde compré cada cosita y cuándo la estuve comprando. Bueno, de este lado tengo estos tres floreritos. Este es de Temu. Este me lo estuvieron enviando este año, principios de este año. Tengo también estas ramitas. Estas sí ya las tenía. Estas, algunas son de Fantasías Miguel, sobre todo estas. Estas también ya las tenía, pero no recuerdo dónde las compré. Creo que también fue de Fantasías Miguel. Y estas sí ya son de este año. Estas las estuve consiguiendo en Shein. De hecho, les grabé un video de compras, que si no vieron ese video, el enlace se los dejo en la cajita de información. De hecho, en ese mismo video de Shein, de ramitas y demás cositas que estuve consiguiendo en Amazon, en Walmart, también van a encontrar estas, que estas son diferentes. Estas me encantaron muchísimo. También de estas. Y estas ramitas, creo que también son de Shein, o de Temu, no recuerdo, pero creo que sí, sí son de Shein. Aquí este florerito en color amarillo, este lo estuve consiguiendo en Prichos hace como 2 años aproximadamente, y también tengo este otro florerito, este lo estuve consiguiendo en Temu finales del año pasado, pero también lo pueden conseguir en Shein, y en ambos lugares oscilan en el mismo precio. Como ustedes saben, independientemente de nuestra colaboración con Temu, yo llego a comprar también cositas de vez en cuando con mi dinero. Aquí está una de ellas. Esta es una decoración que dice Home. Esta es de madera y me encanta muchísimo. La verdad es que la tenía pensado poner en la mini sala, que dicho sea de paso, si no vieron ese video, en el enlace se los dejo en la cajita de información. Es el video de la decoración de la mini sala comedor para verano. Y bueno, originalmente ahí lo iba a poner, pero dije, ay no, como que no le queda, porque ya había puesto como muchas cositas ahí de madera. Y entonces aquí pues no tengo como tantas cosas de madera, entonces esta es una oportunidad para ponerla aquí en el baño. También esta bandejita, vienen 3 piezas, esta creo que es la pequeña, sí, esta es la pequeña. También esta es de Temu, la estuve consiguiendo a principios de este año aproximadamente, y de nuestra colaboración con Temu, pero para Instagram me enviaron esta velita, está muy bonita. Esta la tenía yo en la mini sala y me la traje para acá porque necesitaba una velita de estas para acá. Y acá tengo estas 2 cositas de Coppel. Esta la conseguí hace como 2-3 años aproximadamente, y esta la conseguí el año pasado, únicamente la macetita. Y bueno, aquí tengo esta bolita de follaje, que esta es de Prichos, y ya nada más la puse aquí, y la verdad es que queda divina. Y bueno, tengo aquí estas toallitas de mano, estas son de Walmart. En la parte de aquí abajo tengo estos contenedores, estos son de vidrio, estos los estuve consiguiendo en Coppel. Tiene esta mariposita en dorado, este dorado viejo que me encanta, está precioso. Y bueno, aquí tengo las toallitas desmaquillantes, y acá tengo los cotonetes. También voy a estar agregando esta canastita, estas canastitas de ratán, y la estuve consiguiendo en Walmart. De hecho, se las mostré en un recorrido, así que todavía la pueden conseguir. Creo que ya hay muy pocas piezas, pero todavía la pueden conseguir. Y bueno, también de Amazon estuve consiguiendo esta toallita. Es toallita de cocina, vienen como 4 piezas aproximadamente. Ya ocupé todas y esta era la que me faltaba, y pues obviamente esta iba a ir para acá, para el baño. Y bueno, también tengo esta cortina de baño. Esta ya es viejita, esta cortina de baño la tengo desde hace como 2 años. Esta es de Walmart, no compré nueva, así que pues esta todavía la pueden conseguir. Me encanta porque tiene estos como brillitos, destellos, entonces me encanta muchísimo. Creo que es de nylon, sí, sí es de nylon. Entonces bueno, pues esta cortina la pueden todavía conseguir en Walmart. Y ya casi se me olvidaba mostrarles este dispensador de jabón que estuve consiguiendo en Walmart hace como unos 2-3 años aproximadamente. Este es de cerámica, de este había estado consiguiendo 2, vean, es de la marca Home Trends y me encanta muchísimo, así que este también lo vamos a estar agregando a la decoración. Let me tell you this, let me tell you right.
right now, your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're begun, taking me a while to get it. Had to live and cry to appreciate life, and what you give is worth it. When you're holding me, when you hold me so close, I want further in under your skin. Wanna leave a mark so that I can be sure that you remember what's been. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. Free.